Yo tengo un negocio en mi casa. ¿Qué? ¿De negocio de qué? Un kiosco tengo en mi casa. ¿Pero es tuyo o es de la familia? No, es mío, es mío. ¿Pero cómo un kiosco? No entiendo. Un kiosco, vendo productos de así básicos como bolsa de basura, harina y así, les vendo a mis vecinos y vendo gaseosas retornables. ¿Tipo almacén? Almacén, un almacén realmente. ¡Oh, my God! ¡Wow! Y el capital inicial, ya que estamos hablando, ¿verdad? Se dice así. Sí. El capital inicial, ¿puso tu mamá un 100 mil, ponerle 200 mil? Menos. Primero empecé con un paquete de helados gourmet que estaba a 65 mil. ¿Qué? ¿Cómo? Con un paquete de helados gourmet. ¿Ah? Un paquete de 65 mil porque empecé primero con geladiños, después con caramelos y después empecé otra vez con bolitas. ¿Pero vendiste todos los helados? Sí. ¿Y tipo, hay un cartel? Sí, hay cartel. ¿Qué dice? Tu kiosco. Venta de productos básicos. La mejor frase que escuché. Venga, tu kiosco. Tu kiosco. O sea, y te piden así fiado. No, yo no doy fiado. Qué mala. No da fiado. Porque mucha gente ya pasé por la experiencia de que no me paga. ¿What? ¿Cómo pasaste? ¿Quién no te pagó? ¿Quién? Y uno de mis vecinos, no me acuerdo, era que es un hombre. No me acuerdo un poco, pero me debió. ¿Señor? No, una señora. ¿Qué? Señora, paga la cuenta, ¿no? ¿Y después? Y 4.500 me debe. ¿Quién? ¿Yo? Y hasta hace 3 años y hasta ahora nunca me... ¡Ay, juez! No, pero ¿cómo se memoriza 3 años 4.500 el liceo? Es bravísimo. En bolígrafos. En bolígrafos sacó 4.500. ¿Y por qué no te pagó? Siempre dice que me paga y nunca... Y se esconde.